Me preguntan si soy anarquista. Lo soy. Como dijo Celia Gatay, esposa de Jorge Amado, anarquista gracias a Dios. Si pienso que lo soy, es porque considero a cada persona como la razón de ser de todo lo demás y porque repudio cualquier poder que desborde las hechuras de lo humano. Me preguntan si soy antisistema. Por supuesto que también lo soy. Por coherencia y por elementales motivos de higiene mental. Aun a riesgo de que las gentes de orden me encomienden a algún exorcista. Ser antisistema no es negar la necesidad de organizarse, pero sí el tener siempre muy presente que un sistema es una cosa y cualquier persona es mucho más que una cosa. Mahatma Gandhi lo expresó sin tapujos: cuando la ley es injusta, desobedecer es lo correcto. Pues mira, yo me llamo Enrique Martínez Reguera, soy de La Coruña, aunque llevo viviendo 45 años en Madrid. Tengo 82 años. Desde niño me atrajo el tema de la educación. Y cuando llevaba unos 5 o 7 años como maestro común, normal, me di cuenta que se me daban muy bien los chiquillos que nadie quería en el aula. Y entonces decidí dedicarme a chiquillos que la gente llama difíciles, ¿no? Pues me pidieron que venga a hablar de educación sin castigo. Hoy realmente las instituciones no creen en la educación. El decreto de derechos y deberes de los alumnos está calcado del derecho penal. Los niños captaron esto inmediatamente y percibieron inmediatamente que los educadores habían dejado de ser educadores para ser vigilantes de la conducta y del rendimiento. Cada vez tiene menos sentido la imaginación, la creatividad, la originalidad. Eso al sistema actual le molesta. Lo que le interesa es la homogeneización, la conformación de todos a un modelo único. Y todo lo que no se ajusta a ese modelo único se le considera peligroso y se le persigue. Bueno, yo supongo que tú, para llegar a esto, tú no naciste ya pensando de esta manera. Tú, en algún momento de tu vida, tiene que haber un proceso de ruptura de decir: ostras, este camino que están siguiendo a mí no me convence. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo recuerdas? Pues verás, fueron varios momentos sucesivos, ¿no? Mi primer momento de ruptura con la educación más formal, el por qué me empecé a dedicar a los niños que tenían dificultades. Yo era profesor en un colegio de León y llegó a la ciudad un chavalillo que venía rebotado de no sé cuántos colegios. El niño tenía 10 años, pero ya le consideraban peligrosísimo. No lo querían en ningún colegio. Y cuando llegó al colegio donde yo estaba, todos los profesores dijeron que ellos a ese niño no lo recibían en su aula. Y yo, que era novato en la enseñanza, estaba empezando ese año, me ofrecí al director para tener al niño. Al director le pareció que era una fatuidad aquello por mi parte, pero como no encontró quien lo acogiera, me puso al niño en mi aula. Yo no sé si sería por la historia terrible que traía el niño, lo cierto es que a mí desde el primer momento el chaval me cayó muy bien. Y el chaval debió percibir esto porque yo desde el primer momento le caí muy bien. Aquel año sacó 9 en todas las asignaturas y además algún 10. Eso me hizo pensar a mí, bueno, de hecho, en el colegio me dio prestigio de ser un gran especialista en los niños difíciles. Y empecé a pensar, ¿y si yo me dedicara expresamente a niños difíciles? Fue entonces cuando me trasladé a Madrid y en Madrid decidí encontrar un barrio que fuera el barrio más peligroso, más difícil. Me dijeron que en aquella época, años 70, era el barrio Acelsa, un barrio donde había dos tipos de población, el 70% de la población era gitano y el 30% era gente marginal que se refugiaba en la Celsa como último refugio, ¿no? Yo me fui a la Celsa, empecé a conectar con aquella población y empecé a pensar que en aquella población había chavales con unas capacidades y unas posibilidades impresionantes
y me empecé a interesar por trabajar con los niños de la Celsa. Se enteraron las instituciones de tutela de aquella época y me llamaron y me dijeron, oiga, ¿y usted no podría recibirnos a algún chaval muy difícil que no cabe en ninguno de nuestros internados? Y yo les dije que con mis condiciones sí. Mis condiciones eran que el niño y la familia lo aceptara y que el chaval viniera voluntariamente, no por la fuerza. Y que desde luego que en mi casa era mi domicilio, que hacíamos las cosas a mi manera, no a la manera de las instituciones. Con esas condiciones yo aceptaba y me empezaron a mandar chavalillos. Como desde el principio tuve muy buen resultado con los chavalillos que me mandaron de tutela, se enteró el juez que había entonces en Madrid de menores y me dijo, ¿y yo podría mandarle chiquillos de reformatorio? Y le dije lo mismo, si el niño viene voluntariamente, si la familia lo acepta y ustedes respetan que mi domicilio es mi ámbito privado y hacemos las cosas a nuestra manera, yo le acepto a los niños. Y me empezaron a mandar chavales de reformatorios o porque se escapaban de muchos reformatorios o porque eran muy rebeldes o porque... Total, que yo desde los años 70 hasta el año 2000 tuve mi casa llena cuando más 12 chiquillos, cuando menos 2. El número en función de la dificultad que generaban aquellos chiquillos, ¿no? A veces con 2 me desbordaban y a veces 12 podíamos convivir a gusto, ¿eh? Claro, convirtieron mi vida en una aventura. Aquellos chavales traían vidas muy diferentes, me aportaron infinitas cosas. Yo suelo decir, y no lo digo por quedar bien, todo lo que hoy sé y todo lo que hoy enseño me lo enseñaron los niños. En mi casa se criaron 62 niños. Esos niños han crecido, bueno, los que les fue bien en la vida, han crecido, se han casado, tienen hijos, entonces tengo decenas de nietos. Como estaba conviviendo con niños, y no me servía nada lo que me habían dicho a mí los libros de psicología, yo había estudiado psicología, pedagogía, y los libros con aquellos niños no me servía nada. Déjelo. Le mataríamos si no soltaría prenda. Entréguelo al tribunal. Pronto volviste, chaval. Y pronto saldré. Vamos, chicos. Dejad paso, arrimaos a la pared. Hola, pijo. ¿Cómo te cogieron? Al descuido. Estos dos a las celdas de castigo. Sí, padre. Separados, ya me entiende. Oiga, padre, esos dos son unos giñados. Les dieron una manta de palos que para qué le voy a contar. Más que a mí. Y no se lo han dicho. ¿Verdad que siendo menores no pueden pegarnos? No, no pueden. O al menos no deben pegaros. Yo pensé que tenía que dedicarme a hacer observaciones, tomar notas, y durante 2 años estuve sencillamente tomando notas de las cosas que vivíamos en casa, lo que nos ocurría, cómo reaccionábamos, por qué ocurrían las cosas que ocurría. Y cuando ya en 2 años había hecho muchas notas, hice una especie de psicología alternativa de los niños y lo titulé Cachorros de Nadie. Ese libro tuvo un exitazo enorme desde el principio. Hoy es libro de texto en muchísimas universidades en España y fuera de España. Me dio mucho prestigio el libro porque el libro hace que te conozcan. Entonces me empezaron a invitar de todas las universidades españolas a dar charlas, de todos los pueblos como Espinosa de los Monteros. Oye, ¿cómo le damos la vuelta a esto? ¿Cómo recuperamos la soberanía sobre la educación? Tenemos que empezar por recuperar la soberanía sobre nosotros mismos. Lo más importante en nuestra vida es que somos personas. Fíjate, yo estudié filosofía pura, estudié psicología, estudié pedagogía, hice algo de medicina, hice algo de periodismo. Nada de eso me interesa. Bueno, la filosofía, tengo una gran afición personal a la filosofía, ¿no? Pero de todo lo que estudié, muy pocas cosas me interesan. Lo que me interesa
es cómo la vida me hizo, me fue enseñando en qué consiste ser una persona. Tener interioridad, tener profundidad, tener intimidad, tener seguridad en sí mismo. Bueno, las cualidades de persona, ¿no? Entonces yo hoy todo lo centro en que nos recuperemos como personas, porque casi todo cada vez nos tiende más antes a despersonalizar, pero ahora a robotizar. Como estamos rodeados de máquinas por todas partes, los niños desde que nacen se están robotizando. De hecho, ya se están generando conflictos gravísimos por la robotización de los niños, ¿no? Yo creo que para recuperar el mundo tenemos que empezar por recuperarnos a nosotros mismos. Primero, recuperarme yo como persona. Después, detectar qué personas empatizan contigo en esa línea de recuperación. Y entonces volver a recrear el tejido social que lo han difuminado. En los años 80 se dedicaron a destrozar el tejido social español, las instituciones. Tenemos que recuperar el tejido social. Por ahí tenemos que empezar a recuperar la calle. La calle nos la han expropiado. Yo recuerdo cuando empecé a vivir en Vallecas, la avenida San Diego, estaba siempre de niños correteando por ella y los abuelos bajaban a jugar al dominó a la acera y las abuelas bajaban a calcetar. Hoy todo eso ha desaparecido en nombre de la seguridad ciudadana, el mayor negocio de España de los años 80. Cornetilla, acércate, coño. ¡Hondia! Eres tú. Y el Fiti. Se os están buscando, ya lo sabéis. Quiero que le lleves esto a la casa y se lo des a sola. A ver si sacas una puñetera vez al porro del talego. Si me guindas, te mato, que para esto ni un verde para ti, enterado. Tranquilo, que ya me voy. En los años 80, cuando introdujeron la heroína, empezaron a fumigar a nuestros niños como si fueran chinches, como si fueran parásitos, ¿no? Y a mí aquello me provocó. Nos morían decenas de niños todos los meses. Me provocó una depresión enorme. Y me dije un día, voy a cambiar de selva porque las alimañas de aquí ya no las aguanto. Primero pensé en irme o al Congo o al Níger. Me atraía siempre, por fantasías infantiles, me atraía África, ¿no? Pero por temor al idioma, decidí que me iba a Brasil, porque pensé, bueno, en Brasil hablan parecido al gallego y me voy a entender. Y me fui al Amazonas. Bueno, para mí fue una recuperación de mí mismo. En 2 meses volví pletórico de ganas de vivir, con ganas de luchar, con energía. Y desde entonces, todos los años me voy un tiempo a Brasil. Al principio dedicaba 10 meses a los niños en España y 2 meses a mí en Brasil. Eso me permitió recorrer todos los ríos grandes de Brasil. Yo he recorrido desde el nacimiento hasta la desembocadura el río Madeira, el Xingú, el Tapajós, el Araguaia, el Trombetas, el San Francisco, todos. Y claro, eso me dio otra dimensión de la vida. Ahí he conocido el mundo indio, que es otro mundo impresionante. He conocido el África del estado de Bahía, que es otro mundo totalmente distinto. Bueno, me enriqueció muchísimo a mí ese encuentro, reencuentro con la naturaleza. Por eso, a un nivel más pequeño, pero el reencontrar la naturaleza española me parece que es una de las únicas salidas que tenemos a este mundo demencial en que nos han metido, ¿no? ¿Tuviste contacto con alguna población indígena y con la manera de educar allí, en ese contexto? Sí, fíjate, he vivido mucho tiempo, o sea, muchos años, 2 meses, solo 2 meses, pero muchos años, con los indios Tucano. He vivido con los indios Tapirapé, que cuando llegué, como llegué inadvertido, me detuvieron y me tuvieron preso, porque yo sin saberlo era un peligro para el pueblo. Yo podía llevar gripe o podía llevar enfermedades contra las que no tenían defensas, ¿no? Y después estuve también conviviendo con los Xabante,
que era una población a la que fui, Augas Pretas, era una población muy primitiva, muy primitiva. Con los Avante, al final tuve una relación tan positiva que me hicieron hermano de tribu. Es decir, durante muchos años a mí me consideraron hermano Avante, luego pasaron años y no volví y he perdido la relación, ¿no? Me ha interesado especialmente por la educación. Podía contar anécdotas raras. Por ejemplo, los Avante llegaron unos salesianos y les construyeron una escuela. Y la escuela era pequeñita y rectangular. Y los Avante se negaron a entrar en ese sitio porque enfermaban. Los niños se enfermaban. Todavía hoy no saben por qué. Pero los niños en un espacio rectangular enferman. Por eso la escuela tiene que ser redonda. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos educación pública, por un lado, que nos adoctrinan a los críos desde pequeñicos y nos les hacen robotes, y por el otro lado tenemos una escuela libre que es elitista. ¿Por dónde deberíamos tirar? Es una pregunta complicada porque, por una parte, formalmente, hay que dar respuesta al Estado, porque ellos entienden que ser educado es no llegar tarde a clase, sentarse y estar como una momia paralizado durante horas, escuchando cosas que no le interesan, etc., ¿no? Pero me parece un error creer que tenemos que adaptarnos a ese modo. No tenemos que hacer que la educación sea una creación. Tenemos que crear nuestro sistema. Y la práctica es la única que nos va a ir diciendo el método. Yo cuando llegué a mi casa, claro, yo procedía de una educación muy formalista y además de una época de dictadura, y yo me di cuenta que aquellos niños eran tan opuestos a todo que nada de lo que yo hacía me servía. Entonces tuve que ir creando con ellos una forma de convivencia que fuera buena para ellos y para mí, que fuera soportable para ellos y soportable para mí. Yo, una de las cosas que voy a explicar hoy o mañana, es que la educación es una forma de relación, y en una relación intervienen al menos dos términos. No sé por qué uno se empeña en que cambie el otro. No, no, o hay cambio de los dos o no hay cambio posible. Habrá dominación, pero no es posible el cambio. Tienen que cambiar los dos. Es decir, los niños, inexorablemente, salen a nosotros. Por eso, para cuidar un niño, tenemos que empezar por cuidarnos nosotros. ¿Cómo me gustaría que mi niño sea? Así tengo que conseguir llegar yo a ser. Y mostrarme ante el niño. Porque los niños no es de los discursos verbales de donde aprenden, sino que aprenden de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de nuestros temores. Si cultivamos nuestros temores, no lo sabemos, pero estamos cultivando los de nuestros niños. No hay otra. Sería estupendo que nos inventaran un método que estuviera totalmente... no, sería terrible. ¿Cómo ves tú esta idea de cambiar las cosas desde el mundo rural? Mira, yo creo que tiene que haber un intercambio entre el mundo urbano y el mundo rural. Cuanto más intenso, mejor. El mundo rural realmente estaba muy abandonado, fue muy despreciado y muy abandonado y muy vaciado progresivamente. Entonces el mundo rural está muy decrépito, necesita apoyo. Y el mundo urbano está de tal manera desenfrenado, de tal manera enloquecido, de tal manera cosificado, que necesita recuperar el campo y recuperar los animalitos y recuperar la espontaneidad. Tiene que haber un intercambio. Y desde luego, si hubiera población joven que decidiera ir recuperando el campo, yo creo que le haría mucho bien a la ciudad y al campo. Porque uno de los errores graves que cometieron en los años 80 fue obligar a emigrar a la gente del campo a las ciudades. Cierto que vivían muy mal en el campo, pero tenía que haberse mejorado sus condiciones de vida, no echarlos de lo que tenían, que era su mundo rural, ¿no?
Yo creo que tiene que haber un intercambio muy intenso, cuanto más intenso mejor. Por eso me atrae una iniciativa como la de este grupillo de personas que vienen a un colegio de un pueblo con sus hijos, con sus amigos, a conocer el otro mundo que no es urbano y a empezar a aprender a vivir en él para recuperarlo, para enriquecernos de él. Entrevistando aquí a chavales que después de su paso por el Artín ha sido casi algo místico para ellos, como para ti hacerte uno de esos tíos enormes. Sí, porque llegan aquí y esas ideas las ponen en común, ven que se empoderan, ven que tienen fuerza de cambiar. ¿Cómo ves tú estos encuentros como el Artín? Me parecen importantísimos. Me parecen que son como los pulmones para respirar. Es importantísimo. Afortunadamente, no es Artín. Hay centenares de Artín en toda España. Lo que pasa es que, bueno, a veces la comunicación no es suficiente y no nos conocemos todos a todos, pero yo hace un poco tiempo estuve en otro Artín idéntico en Badajoz y luego en otro Artín idéntico en un pueblo de Cáceres y luego en otro Artín idéntico, es decir, afortunadamente hay miles y miles de personas que quieren inventar la vida para vivirla. Lo que es importante es que nos conozcamos, que nos difundamos, que nos contagiemos, porque todo eso es un mundo alternativo a lo que se está viviendo, que es esclavitud y más esclavitud. Hoy ni estamos en Francia ni le llamamos ejército enemigo, pero estamos bastante invadidos. Entonces tenemos que saber desde dónde estoy, ser yo, y construir mi mundo desde donde yo estoy. Entonces, que no sepan demasiado dónde estás, porque al día siguiente hay tanto paro que te echan y otro ocupa tu lugar. O sea, yo creo que hoy es imprescindible a los educadores ser infiltrados de otro sistema, porque este no nos gusta.